En los que pasarías y anteriores, vimos una serie de videos en el que varias facciones de Warhammer 40.000 llegaban a la Tierra. Todos escenarios en donde la Tierra siempre termina siendo derrotada. Algo que naturalmente debería de pasar, ya que estamos muy pero muy atrás en muchos aspectos. Pero ¿y si esta vez en vez de usar el universo de 40K usamos otro? ¿Qué tal Star Wars? Un escenario en donde lo invasor es el Imperio Galáctico. ¿Tendríamos oportunidad? ¿Cómo nos defenderíamos? Ahora lo veremos. En este escenario no habrá ningún usuario de la fuerza y solamente habrá puro poder militar en bruto. Entonces, ¿cómo es que llegaría la flota imperial a nuestra tierra? Se sabe que la galaxia de Star Wars no es la nuestra, lo cual complica demasiado este escenario. Pero sabemos que esto no es impedimento, siempre hay una manera. Con el poder del guión, hagamos que esta flota imperial sufra una serie de percances que lo terminarían trayendo a nuestra galaxia. Un accidente parecido al que le pasó a la séptima flota del almirante Thrall. Solo que en este caso, el gran almirante de la flota, un almirante al que llamaremos Dark, sabe cómo manejar esta situación. Bueno, comencemos la historia. Una flota imperial tiene la orden de sofocar una rebelión en los límites del Imperio Galáctico. Varios mundos estaban concentrando muchas fuerzas rebeldes, lo cual podría llegar a ser un gran problema a corto plazo si no se les detiene a tiempo. Fue así que la flota se puso en marcha. Esta era una flota conformada por al menos 3 destructores estelares clase Tector, 3 destructores estelares clase Victoria, 40 destructores estelares de clase Imperial, patrulleros de clase Tartan y cruceros clase Gozanti. Cuando la flota llegó a los mundos rebeldes, se dio con la sorpresa de que ya los estaban esperando. Al parecer habían filtrado información. Aún así no eran suficientes. Se dio una gran batalla, pero fue rápidamente suprimida. Las patrulleras de clase Tartan cayeron en batalla. Las demás naves solo sufrieron daños en la funcionalidad de los escudos. Al terminar la batalla, el gran almirante ve que esos planetas no solo estaban infestados de rebeldes, sino también de escoria alienígena. Se toma estos mundos como planetas perdidos. Una guerra terrestre no valdría la pena y provocaría bajas innecesarias. Es por eso que toma la decisión de eliminar todo rastro de vida, alimentando más su filosofía. Por la llamada filosofía Tarkin. ¿Pero qué es la filosofía Tarkin? Pues esta doctrina se basa en la idea de que el imperio debe gobernar a través del miedo y la fuerza, en lugar de la fuerza misma. Esto significa que el imperio debe mostrar su poder militar y tecnológico de forma intimidante, para disuadir cualquier rebelión o resistencia. Eliminar esos mundos del mapa servirían como ejemplo del poder absoluto del glorioso Imperio Galáctico. Ninguna rebelión se daría en esta región por siglos. Al culmen del genocidio, la flota ya por retirarse, detecten los radares múltiples objetos extraños cerca a su posición. La gran flota se vio arrastrada por esta especie de ballenas, saltando junto a ellas e internándose al hiperespacio a un rumbo desconocido. El gran almirante ordena a la flota imperial a no luchar. Solo se tenían que dejar llevar por la manada. Es lo más sensato si no querían perder naves innecesariamente. Tras el viaje, descubre que estos animales son seres pacíficos. Definitivamente el abrir fuego hubiera sido demasiado imprudente. Después del pasar de semanas, finalmente la gran flota es liberada por estos seres para luego solo continuar su migración. El almirante Dark ordena rápidamente a toda la flota hacer una revisión de posibles daños. Se reportan daños menores, pero no al punto de inutilizar las naves. Todos los daños son reparables a corto plazo. Algo que no tomaría ni 2 semanas con los droides de reparación a trabajo continuo. El problema es que al estar en un nuevo sistema, no reconocen nada a su alrededor, y menos los peligros que puedan habitar. Los mapas también se volvieron inútiles, al no tener registros de nada a su alrededor. Mapear todo desde cero tomaría tiempo. La tripulación no sabe que están en otra galaxia, pero el almirante lo intuía. Recordaba haber leído algo sobre estos seres hace mucho tiempo. Animales del espacio profundo, con la capacidad de usar el hiperespacio de manera natural. Capaces de viajar entre galaxias en busca de alimentos. Estas bestias eran los llamados Purgil. El almirante se encontraba en una encrucijada realmente. Pero lo más sorprendente era que, a pesar de estar en esta posición, se mantenía firme.
Por algo su tripulación lo llamaba el Sin Alma. Con el pasar de las horas, el gran almirante ordena enviar a cientos de droides de exploración víbora a todo el sistema, para así recopilar toda información útil. Estas ondas son enviadas en cápsulas hiperespaciales que les permite viajar a través del vacío sin dificultad. Después de 6 días llegaron las primeras noticias. Muchos de los droides encontraron muchos mundos útiles y ricos en recursos, pero sin vida. El almirante se empieza a preocupar, pero finalmente un droide manda una señal esperada. Había encontrado un mundo rebosante de vida. Era un mundo azul y fértil, con muchos biomas, recursos para explotar y una civilización idónea para el trabajo que podría formar parte del imperio gracias a sus avances. La Tierra ahora se había vuelto un objetivo importante. Tal vez nunca puedan regresar a casa y el tiempo se les agotaría. Los suministros no son ilimitados después de todo, pero estar en esta situación no significaba que iban a ser bondadosos. Con la información del droide anterior, el almirante envía más ondas. El ingreso de estos droides al planeta se habían tomado como cualquier meteorito, simplemente ni se le detectó, gracias a su tamaño. Pasaron días y las reparaciones se habían adelantado, justo a tiempo para que el almirante decida avanzar a este nuevo mundo sin muchos problemas. Los droides ya habían dado las coordenadas e información necesaria para el salto de la flota. Mientras tanto, en la Tierra, día antes del salto de la flota, los movimientos extraños en los límites del sistema resultaron desconcertantes. Un grupo de astrónomos de la NASA había detectado una anomalía cerca de Neptuno. Los astrónomos alertan rápidamente al director de su agencia. Esto no es una noticia cualquiera, pero ellos no eran los únicos que habían podido detectar este fenómeno extraño. La ESA, Roscosmos y la CNSA también informan que se han detectado varios objetos no identificados. Comienzan las llamadas entre agencias para la transferencia de información. Incluso, las diferencias políticas se omiten por al menos este corto tiempo. Las agencias de seguridad también son invitadas a esas reuniones. Y tras un serio debate, gracias a todas las pistas recopiladas, confirman que son alienígenas. Pero ¿quiénes son esos visitantes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Vienen en son de paz o de guerra? Mientras tanto, en la flota imperial, ya con los imperipulsores listos llegan a la Tierra. Para la tecnología imperial, un viaje que tomaría años a nuestra civilización con nuestra tecnología actual, a ellos solo les tomó minutos. Pero este avance no se dio sin antes dejar a un Tector a investigar la ruta por donde llegaron. A la llegada a la Tierra, el Imperio procede a instalarse en la Luna, usándolo como base de operaciones principales. Luego proceden a hackear nuestros satélites, recopilando toda información militar, económica, social, energética y todo lo fundamental. El almirante ve que someter este planeta no sería una tarea fácil, con la información recopilada, ya que la Tierra tiene al parecer 25 millones de soldados y varios millones más en capacidad de luchar. Simplemente hace que los números de la Tierra se vean abrumadores, pero no lo suficiente para hacer cambiar la expresión soberbia y calculadora del almirante. 25 de diciembre de 2023, 9 a.m., minutos antes de la llegada de la flota imperial. En pleno debate científico y de seguridad, la flota hace su aparición. La reunión se vuelve un caos. No saben ni imaginan cómo es que llegaron casi desde el borde del sistema en tan poco tiempo, a solo días de su descubrimiento e investigación. En esta desesperación, las llamadas con los centros de inteligencia y las fuerzas armadas se da en busca de cooperación total en instantes. E inmediatamente la carta enviada hace días de las Naciones Unidas para activar el protocolo de contacto alienígena se aprueba. La absurda burocracia había demorado las cosas. Toda preparación ante un inminente conflicto es apresurado y poco preciso. La población global queda perpleja ante lo que están viendo y no tienen palabras para describir lo que sienten ante tal situación. Los medios de comunicación solo muestran las naves estacionadas cerca a la órbita. Piden explicaciones. Muchos por fin confirman la existencia de vida alienígena, pero también es el último de sus días. Las Naciones Unidas quieren entablar comunicación, pero es imposible. No reciben respuestas. Al segundo día después de un total silencio, ya había un mensaje de parte de estos seres. Un droide de protocolo da un mensaje global. Este tipo de droide es capaz de aprender más de 6 millones de formas de comunicación.
unos miles más no era un problema. No se les dificultaría mucho. Las naves de la flota se habían posicionado en todo el mundo con el fin de infundir el terror. El droide pide que todo este mundo se someta a la voluntad del Imperio, con su rendición incondicional, y acepten el nuevo régimen aceptando al Emperador Palpatine como su único y verdadero gobernante. Obtendrían todos los beneficios que se merecen como ciudadanos imperiales. Tendrían educación, servicios, protección, comercio e incluso pagarían impuestos. Pero si no aceptan la autoridad imperial, dejarían de ser pacíficos y se recurriría a la fuerza. El gran almirante da un plazo de 7 días para que los líderes mundiales lo piensen. Un tiempo más que suficiente. Tras este mensaje aparentemente manso, la población entra aún más en pánico. Las cadenas de noticias sensacionalistas hablan del fin de nuestra civilización. Solo traen alarmismo, pero realmente no están equivocados. Las Naciones Unidas, por su parte, actúan de acuerdo al protocolo mundial. ¿Pero para qué? Ya es demasiado tarde. El mundo ya lo sabe. Pero aún así, el secretario general da el último mensaje de unión. No trataré de ocultar la gravedad de la situación por la que atraviesa la Tierra, ni la constante preocupación de los gobiernos en proteger las vidas y propiedades de la población. Entre tanto, puesta nuestra fe en Dios, debemos proseguir todos y cada uno de nosotros en el cumplimiento de nuestros deberes, de modo que podamos ofrecer a este adversario destructor el frente sólido de un mundo unido, valientes y dedicados a la preservación de la supremacía humana sobre la Tierra. Lucharemos hasta el final. Este mensaje sin duda despertó unión y coraje en muchos ciudadanos, pero muchos también buscaban refugios, armas y alimentos. Comienzan los saqueos. Un terrible error. Como bien dijo Thomas Hobbes, el ser humano es malo por naturaleza, de modo que para poder convivir se necesita un poder absoluto, una ley autoritaria que controle el impulso agresivo que surge de la motivación egoísta de todos los seres. Si quiero una manzana y tú la tienes, yo te la voy a quitar. No hay ley, ni hay límites que lo impidan. De modo que si para lo de la manzana te tengo que eliminar, te elimino. Pero también ante una autoridad absoluta, somos rebeldes e inconformes por naturaleza, y no aceptaríamos que una fuerza alienígena venga de la nada a querer someternos. Es así que los mayores líderes mundiales, mediante reuniones totalmente secretas, hablan sobre la seguridad mundial y cómo es que enfrentarían esta amenaza. Algunos países como China, Rusia y Estados Unidos se niegan a aceptar las condiciones del imperio. Si querían negociar, no debían de amenazar y menos poner en peligro su hegemonía. Los demás países de África, Europa y muchos de los países de Asia y Medio Oriente piden tiempo para negociar y buscar una solución pacífica. Los otros países de América se mantienen neutrales e indecisos, esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero la respuesta debía llegar pronto, tiempo no era eterno. Rusia, China, Estados Unidos y los países declaran la guerra. Pero una guerra contra estos invasores alienígenas podría resultar en fracaso total, ya que no se sabe a qué se enfrentan. Aún así, preparados para lo que fuese posible y pueda pasar, esconden cantidades de armamento militar. Tras el fin de esta reunión, las potencias un día antes del plazo deciden atacar a las naves imperiales ubicadas en órbita, en una medida desesperada. China, Rusia y Estados Unidos lanzan los misiles ASAD e ICBM, buscando causar el máximo daño a las naves estacionadas. Pero este movimiento solo resulta ser inútil. Los escudos de los destructores no sufren daños. Además, en el espacio se vuelven fáciles de interceptar. Esta acción tiene consecuencias y solo termina despertando la ira de los altos mandos imperiales. Y el gran almirante Dark, obligado al recibir tal respuesta, decide dar una demostración de poder para que vean a lo que se enfrentan. Realmente, ya esperaba algo así. El imperio empieza una serie de bombardeos orbitales con cañones ligeros sobre uno de los países más importantes del mundo militarmente. Así es, Rusia está en la mira. El objetivo tampoco es eliminar la vida planetaria, por eso la baja intensidad. Pero esto no quiere decir que la potencia de estos ataques sean menos destructivos. El disparo del turbolaser crea una bola de fuego de 9,6 kilómetros de diámetro, junto a una onda de explosión que elimina a más de 8 millones de personas, dejando a más de 4 millones de heridos. Moscú es eliminada del mapa y es dejada, al igual que el resto del país, en escombros.
su posición de poder lo condena. El imperio termina demostrando que nuestro mundo no tiene ninguna posibilidad de victoria. Estas últimas imágenes son transmitidas al resto del mundo. Las naciones quedan atónitas. Pero esto no era todo. Tras la destrucción de Rusia, el imperio procede a destruir todos los satélites ubicados en las diferentes órbitas de la Tierra. Los sistemas de comunicación, la cooperación internacional, la detección de misiles, el reconocimiento, la navegación, los sistemas financieros, las redes eléctricas, el internet y la detección de fenómenos se pierden en un instante. Las estaciones espaciales en consecuencia son destruidos por los escombros. La vida de inocentes pasan al olvido. El mundo queda incomunicado y sin visión sobre lo que sucede. Los líderes se refugian en sus búnkers y las naciones terminan luchando solos y ciegos, cada uno protegiendo su soberanía, tratando de aplacar el miedo de la población. África, Latam, Oceanía y casi todo Asia se rinde por miedo a las represalias y aceptan rápidamente este nuevo gobierno. No dudarían en dejar que esta nueva potencia se instale en su territorio, con tal de no ser las nuevas víctimas. Comienza la invasión. Miles de cazas Thai son desplegados para destruir objetivos importantes. Los centros de petróleo, refinerías, puertos, fábrica de armas, aeropuertos, bases aéreas, bases navales, bases de las fuerzas terrestres, centrales eléctricas y las capitales. Sin satélites, las noticias no tienen capacidad de reaccionar y reciben el ataque inesperadamente. Tras el pasar de los días, los ataques cesan, pero el panorama no es nada agradable. Miles de bases militares se pierden y sobre todo la vida humana es eliminada por millones, y el número de bajas y heridos no hace más que aumentar. Tras finalizar el bombardeo, los cruceros Gozandi, escoltados por los Thai, son enviados a investigar estos lugares. Encuentran continentes rendidos con la población en un total caos. Latam, África, Oriente Medio y casi todo Asia son tomados por la fuerza imperial. Muchos líderes son comprados y posteriormente borrados para poner títeres leales que sirvan a sus beneficios. Pero también muchos no aceptan este nuevo gobierno y forman resistencias, pero es empujado a zonas recónditas como la selva, Andes o bosques, dependiendo de la zona geográfica. Las legiones de Stormtroopers ya desplegados, con el fin de controlar esos territorios prácticamente anexados, usan estos lugares para que sirvan como base de a todos sus intereses. Las fuerzas militares restantes también sufren severos boicots. Con la fuerza aérea y terrestre diezmada, tienen poco que hacer. Aún así, la resistencia local es difícil de someter. La población civil es controlada con manos de hierro, y muchos aceptan sus destinos, con tal de tener estabilidad y comida. Ahora el objetivo principal se vuelve USA, Europa y China. Europa se había vuelto arrastrada a la guerra, pero aún así, a pesar de ser bombardeados, se siguieron reorganizando gracias a sus recursos y capacidades militares. Que el imperio tomara el control de estos continentes les dio tiempo más que suficiente para instalar sus antiguos sistemas de radares en todas las zonas importantes como sus capitales. Una oleada de miles de Thai son desplegados en este proceso, con la tarea de eliminar estos focos de resistencia en cada país rebelde. Algunos de los Thai son destruidos en esta misión por sistemas tierra-aire, algo que no se puede detectar, ya que están en constante cambio de ubicación y eliminan a los Thai antes de que estos se den cuenta. Las fuerzas de troopers debían llegar a ellos y aniquilar estos sistemas cuanto antes. Miles de naves de transporte escoltados por interceptores Thai son enviados a aterrizar en las zonas alejadas evitando los sistemas antiaéreos y radares. Las zonas de Texas, Massachusetts, Connecticut, Mongolia Interior, Grodno y Andorra sirven como zona de despliegue gracias a su baja capacidad defensiva y cercanía a sus capitales. Se despliegan vehículos AT, ST y Scout Troopers, que serían la avanzadilla de reconocimiento del terreno y eliminando cualquier centro de resistencia y zona de bando, limpiándolo todo para la fuerza principal, permitiendo que los destructores puedan aterrizar y dejar sus legiones de Stormtroopers y vehículos, como los AT-AT, AT-ST, Juggernaut, tanque Centuria y tanque de asalto TX-225. La orden: arrasar todo lo que se oponga al Imperio Galáctico, hasta someter el corazón de la resistencia. Pekín, Washington DC y toda Europa debían de caer.
Oleada tras oleada de bombardeos y cazas se siguen enviando a eliminar bases improvisadas y ciudades que resguardan fuertes insurgencias que puedan dañar la operación. El objetivo imperial es fundirnos para aceptar su dominio. Los miles de Scout Troopers se adelantan con sus speeders, que tienen velocidades de hasta 500 km por hora, y sus AT-ST, que tienen una velocidad de 90 km por hora. Pero si bien no pudimos hacer nada ante esos bombardeos, ahora responderíamos. Nuestros cazas salen de bases improvisadas para mantener nuestra superioridad aérea ante los cazas imperiales. Si bien el bombardeo y la destrucción de los satélites hizo que el despliegue tardara provocando pérdidas terribles, no fue imposible la reorganización. Se hizo lo que se pudo para recuperar y adecuar nuevas pistas de aterrizaje. Y aquí entendamos con datos. La flota de ataque imperial está conformada por la línea de cazas TIE, bombarderos e interceptores. El caza TIE-IN tiene una velocidad atmosférica de 1200 km por hora, dos cañones láser LS-1 y un casco de titanio. El bombardero TIE, por su parte, tiene una velocidad atmosférica de 850 km por hora y como armas tiene cañones láser montados hacia adelante, misiles de impacto, detonadores termales ETC. Por otro lado está el interceptor. Este es un caza que tiene una velocidad atmosférica de 1250 km por hora y como arma cuenta con cuatro cañones láser. Y por último tenemos al caza TIE SKX-1. Este es uno de los cazas realmente creados para la superioridad atmosférica, ya que cuenta con una velocidad máxima de 1500 km por hora y está armado con cuatro cañones láser. Bueno, si bien estas naves pueden verse impresionantes bombardeando ciudades frágiles y sin protección, no es suficiente. Pero aún así sus cañones podrían ser lo mejor, siendo capaces de destrozar nuestras naves desde arriba, ya que no tienen un techo de vuelo que los limite. Pero no sería suficiente. Para tal situación, lo único que harían nuestros cazas es no volar tan alto, obligando así a los TIE a permanecer en su techo y en la detección de sus radares. Aunque suenen geniales, tienen deficiencias, y una relucir es que están dedicados más a la pelea de perros. Además, son lentos. La pelea de perros es algo que nuestros cazas dejaron de hacer hace mucho, y si bien se puede dar este tipo de combates, nuestros cazas parecen tener mejor maniobrabilidad. Pero aún así, este tipo de peleas se evitan siempre que se puedan. Es mejor atacar desde la distancia, en donde gana el que ataque y detecte primero, aprovechando el sigilo. Solo veamos las especificaciones de los mejores cazas de la Tierra. El F-22 tiene una velocidad de 1963 km por hora y una velocidad máxima de 2414 km por hora, con un techo de vuelo limitante de 20 km. Y como armamento tiene misiles aire-aire y un cañón Vulcan de 20 milímetros. Este cañón de combate dispara ráfagas de docenas de disparos a la vez. Esto con el fin de crear una nube de proyectiles que pueden ser incendiarios o explosivos, haciendo que un caza imperial termine en pedazos. Pero en muchos aspectos, estos cañones son usados como último recurso. Bueno, en cuanto a misiles, los F-22 tienen misiles con un alcance operativo actual de 105 kilómetros e incluso más. Estos misiles incluso pueden llegar a una velocidad de Mach 4, que vendría a ser 4.900 kilómetros por hora. Esta velocidad significa que un TIE jamás podría lograr escapar de uno de estos misiles, aunque intente salir de la atmósfera. Además, el F-22 usa un radar AESA de 463 kilómetros de alcance máximo. Los otros cazas de la Tierra no distan mucho en aspectos generales al F-22 en cuanto a superioridad aérea. Solamente veamos al J-20 Chengdu chino. Este caza tiene una velocidad de 2126 km por hora a Mach 2.5. Misiles aire-aire PL-12 de alcance medio de 100 km y misiles aire-aire PL-15 BVR con un alcance de hasta 300 km. Los Eurofighter Typhoon europeos tampoco distan mucho de estas características. Definitivamente los cazas imperiales se verían superados ante los nuestros. Además, la falta de escudos haría que sean un blanco más fácil de derribar. Iríamos recuperando poco a poco nuestra superioridad aérea y protegeríamos aún más la capital con sistemas antiaéreos. Por ejemplo, solo vean la capacidad de estos sistemas como los Patriot.
El Patriot es un sistema que tiene un alcance efectivo de 160 kilómetros y tienen un techo de 25 kilómetros. Los misiles lanzados tienen una velocidad de Mach 5,0. Sin duda, cualquier caza imperial sería derribado. Esto sería lo mismo con los Hongxi 9 de China, aunque incluso peor, ya que estos tienen un techo de 50 kilómetros y un rango operacional de 120 a 250 kilómetros, más una velocidad de misiles de Mach 4 más. Además, con nuestra superioridad aérea recuperada ya al 70%, recuperaríamos la capacidad de usar aviones de reconocimiento. Pero esto no es todo, ya que si bien los drones de largo alcance se vuelven inútiles por la falta de satélites o por ser destruidos, aún nos quedarían los pequeños como los Raven o los WAPs, que servirían como nuestros nuevos ojos. Estos pueden ser controlados mediante una estación de tierra. La campaña terrestre avanza y la batalla aérea se sigue siendo terrible. Los Scout Troopers avanzan eliminando pequeñas resistencias de civiles armados en USA, y en los otros países toman el control mediante la intimidación y el abuso de poder por la falta de armas. Pero se ven en un gran problema. Cuando los soldados profesionales de infantería mecanizada entran en acción, al ser desplegados para reconocer y desestabilizar a las tropas enemigas dañándolas desde donde no se le esperen. En operaciones de ataque y huida, la velocidad de los speeders ayuda mucho, pero dejan de importar cuando estos junto a los AT-ST son eliminados por los escuadrones de infantería. Conformado por cazacarros Centauros 8x8 con velocidades de 105 km por hora y un armamento principal con un cañón estriado de alta velocidad de 105 mm estabilizado, que es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 3 km. Y también los Stryker 8x8 especializados como vehículos de misiles guiados antitanques y portatropas, que cuentan con una velocidad de 100 km por hora. Además, estos Stryker pueden usar misiles de guía infrarroja automática como los Javelin, que permite al usuario buscar cobertura inmediatamente después del lanzamiento. Estos misiles tienen un alcance de más de 4 km y usan un proyectil que utiliza una carga explosiva, lo cual al deflagrar, genera un chorro de metal de alta velocidad de 10 km por segundo en la punta, que puede penetrar de 600 a 800 milímetros de acero. Nuestros soldados en cobertura aprovechan el terreno accidentado, boscoso, montañoso, urbano o desértico, en el que aniquilarían a cualquiera que intente escapar. La batalla no es nada fácil, ya que los scouts saben a lo que vienen y su entrenamiento no es nada deficiente. Pero el conocimiento total del terreno por parte nuestra y el apoyo de nuestras fuerzas especiales da muchas ventajas. La falta de escudos, como siempre, también es un gran problema para los scouts, ya que los AT-ST son destruidos por emboscadas de noche y de día sin parar. Muchos cazadores terminan cazados. En cuanto a la retaguardia imperial, las legiones de Stormtroopers continúan su avance aplastando y tomando ciudad tras ciudad con facilidad, pero se encontrarán en un gran problema. Su estilo de lucha está siendo muy convencional. La Tierra hace mucho que dejó esto como regla. Las tácticas de guerra ahora se vuelven asimétricas con un uso aplicado de inteligencia primordial. Nuestros ataques irregulares van eliminando cada puesto de control que los imperiales armen para luego desaparecer. Pero la guerra poco a poco ya no se mantiene en las zonas rurales o ciudades sin importancia, sino que es llevada cerca al corazón del país en una guerra totalmente urbana. Pero bueno, hablemos mejor de la infantería. Primero, los Stormtroopers. El cuerpo del ejército de Stormtroopers en general representa una formación de élite dentro del ejército imperial, y sin duda, están a la vanguardia en lo que hacen. Existen varios tipos de Stormtroopers, y con varios tipos de variantes de armas, y divisiones como los Scout Troopers, que portan las Blaster S-17, o también los Jump Troopers, que usan mochilas cohetes para ir de frente al campo de batalla. Pero por lo general, estos soldados de asalto están equipados con una armadura compuesta de 18 placas plastoides de color blanco. Esta armadura es resistente al fuego del blaster y a la metralla de armas. Sin embargo, la armadura no es a prueba de balas sólidas y puede ser perforada. El arma común de estos soldados es el rifle blaster E-11. Este rifle tiene una capacidad de 100 disparos con celda de energía estándar o 500 disparos con cartucho de plasma con un alcance efectivo de 300 metros. Además, tiene un visor telescópico mejorado por computadora, que compensa las condiciones de poca luz, niebla o humo,
aunque estos también lo tienen sus cascos con más adiciones como filtro de aire, antena de comunicaciones y más. Pero volviendo al arma, el E-11 puede causar una destrucción increíble y los rifles más pesados tienen el poder de volar grandes trozos de paredes como la explosión de una granada. También tienen un selector de disparo automático, pero parece que es muy limitado. En cuanto a la velocidad del rayo de plasma, es de aproximadamente 209 a 217 kilómetros por hora. Hasta aquí un Stormtrooper parece de lo más genial. Pero no es así. La mayor desventaja que enfrentan los Stormtroopers en combate es inmediatamente obvia. Sí, su armadura blanca brillante que muestra a diestra y siniestra su posición. Algo como, oh muchachos, aquí estoy, dispárenme, soy el mejor blanco. Ser llamativo en nuestro tipo de guerra es un gran error. ¿Pero por qué la armadura es tan llamativa? Pues hay una explicación para esto. Esto es a propósito para infundir miedo a los mundos imperiales oprimidos, mostrando el poderío militar del imperio. Además, no olvidemos que para el imperio la guerra clon ha terminado. Son los gobernantes de la galaxia y todo lo que queda por hacer es aplastar la poca escoria rebelde que queda, especialmente después de la batalla de Hoth, cuando el imperio considera que la alianza está en sus últimas etapas. Así que el imperio galáctico gobierna a través del miedo. Esta es la razón clave. Los troopers imperiales son íconos representativos de la opresión del imperio. Los troopers están destinados a destacarse en plena vista, no a esconderse. Se supone que deben hacer que la escoria rebelde se orine pensando, Dios mío, se acerca el imperio. También hay que recalcar esto. Los troopers sirven principalmente para vigilar y no tanto para conquistar. Su deber es más el de mantener un imperio en lugar de construirlo. Pero diferenciemos a los troopers con las unidades de infantería de la Tierra. Los soldados de la Tierra están equipados con uniformes que hacen que se mimeticen en su mismo entorno, haciendo que el camuflaje aquí es demasiado importante. Incluso la tecnología está destinada a reducir la silueta de un soldado para pasar desapercibido en el campo de batalla. Es por eso que formamos soldados para operar en cualquier entorno y en condiciones inhumanas. Soldados que se saben adaptar a cualquier situación que el campo de batalla se le plantee, incluso al ser abandonados en el campo enemigo. En cuanto a protección, el soldado de la Tierra está protegido por los chalecos antibalas, coderas, rodilleras y cascos del material Kevlar. Un material duro como también ligero, que nos permite movernos libremente en muchos entornos, y más en territorio que ya se conocen. Bueno, si bien son resistentes a balas de corto calibre, eso no es impenetrable. Y a pesar de su dureza, el Kevlar realmente no aguantaría el haz de los blaster y su potencia. Pero además del Kevlar, el soldado terrestre está equipado con gafas de visión nocturna, gafas de visión térmica, y su arma principal es al menos el fusil M4A1, que disparan balas de 5,56x45mm y 7,62x51mm munición OTAN. Este tiene una cadencia de tiro de entre 700 a 950 disparos por minuto, y un alcance efectivo de 500 metros y un alcance máximo de 600 metros. Pero después de esta información, aún así supongamos que las armaduras de los troopers pueden aguantar las balas de calibre 5,56. Pues dudo que pueda aguantar más de lo normal. Si bien las placas de armadura pudieran hacerlo, el soldado se llevaría terrible daño interno por la fuerza del impacto. Pero todos sabemos por las películas que simples piedras pueden noquear a un trooper e incluso matarlo con facilidad. Entonces, ni imaginar con armamento más pesado ante infantería montado en vehículos. Solamente imaginen a un tipo con una armadura blanca totalmente llamativa, haciendo un ruido distintivo cada vez que se mueve, en cualquier campo de batalla, con un arma que dispara un haz de partículas de color rojo, muy vistoso, que también genera un ruido único fácil de reconocer. Nuestros francotiradores se darían un festín. Además, los grupos concentrados de Stormtroopers se volverían presa fácil para nuestra artillería de cohetes, como los HIMARS, que tienen un alcance de 80 kilómetros, o también la artillería autopropulsada estadounidense M109 de 23 kilómetros, o la artillería PSL-181 chino de 30 kilómetros. Sin duda, mucho potencial destructivo. Entonces nuestros ataques con una tasa mucho más alta de fuego y una mayor variedad de armas pequeñas y pesadas, más escuadrones de infantería ligera, infantería mecanizada y fuerzas especiales, seríamos más que capaces de derrotar a los imperiales con nuestra superioridad aérea, atacándolos desde todos los frentes en una guerra asimétrica y no totalmente convencional. Bueno,
Sigamos. Nuestras líneas se mantienen. Hay bajas, sí, pero seguimos en pie. Los Stormtroopers parecen ser muy efectivos en ciertos escenarios e incluso superando a nuestros soldados. Pero terminan demostrando incapacidad para adaptarse a lo inesperado y les falta creatividad cuando necesitan pensar fuera de lo común y poder defenderse o pensar en alguna ofensiva. Esto los perjudicaría. Los vehículos AT-AT se pondrían adelante tratando de aguantar las emboscadas de infantería. Buscarían equilibrar su velocidad, su potencia de fuego y capacidad de supervivencia apoyándose en los AT-AT, AT-ST, Juggernaut y tanque Centuria. Incluso más AT-AT buscarían ser despegados por las barcazas AT-AT y los cruceros Gozanti. Pero no resulta muy bien, ya que nuestros cazas y sistemas tierra-aire los interceptarían y eliminarían antes de dejar su carga. Pero antes veamos esto. El AT-ST es un caminante con una velocidad de 90 km por hora y una altura de 8,6 metros, y están equipados con cañones blaster en la parte delantera. Mientras, el AT-AT es un vehículo con velocidad de 60 km por hora y una capacidad de transporte de hasta 40 soldados. Y como armas, tienen cañones láser pesados montados debajo de la cabeza con cañones blaster. El AT-AT es un imponente vehículo de 22 metros de altura. O el Juggernaut, un vehículo de 30 metros de altura, con una velocidad de 160 km por hora. Además, tiene una capacidad de transporte de 300 soldados, listos para entrar en el campo de batalla. Pero aún así serían eliminados. Bueno, el AT-AT, aunque en sus datos se vean impresionantes, un problema es su tamaño, y no solo de él. Además, sus armas solo están en la parte delantera, por así decirlo, en sus caras, dándole una incapacidad clara de defenderse de ataques en la retaguardia. Aunque sin duda, estos imponentes máquinas pueden ser capaces de abrir una brecha en la línea defensiva enemiga. Si bien la velocidad de un AT-AT no es nada desmeritoria, esto se contrasta con las películas, ya que un soldado es capaz de alcanzar un AT-AT corriendo a unos 10 km por hora, para luego hacerlo explotar. Tal vez, estos caminantes no tienen la capacidad de usar todo su potencial. Pero en comparación, la mayoría de los tanques de combate de la Tierra, como los M1 Abrams, pueden alcanzar velocidades de unos 72 km por hora, o 43 en todo terreno. Pero eso no es nada, ya que este tanque tiene como armas un cañón animaliza de 120 mm por 570 mm R, lo que significa que depende de la energía cinética pura para la penetración, lo que le permite atravesar entre 700 y 800 milímetros de blindaje a 2 kilómetros de distancia. Mientras, el tanque Leopard o el tipo 99 chino no distan mucho de esto. Además, están diseñados para disparar en movimiento desde cualquier dirección cuando sea necesario, incorporando tecnologías de estabilización cada vez más sofisticados que garantizan que el cañón del tanque no se vea afectado por el movimiento del vehículo. Los tanques de combate terrestres también han empleado diversos métodos de protección a lo largo de su historia, desde tipos de blindaje en constante evolución, hasta contramedidas electrónicas y sistemas de protección reactiva. También, la supervivencia de estos vehículos consiste en reducir su perfil en el campo de batalla. Cuanto más pequeño sea el objetivo, más difícil será atacarlo. Los tanques de combate moderno se diseñan de acuerdo con el arte de no ser detectado. Extrañamente, el Imperio Galáctico parece haber seguido el enfoque opuesto, creando vehículos cada vez más grandes que empequeñecen a los utilizados en la Tierra. Pero esto, en teoría, es parte del arte del miedo de la doctrina Tarkia. Provocar miedo en tus adversarios y hacer que se rindan antes de luchar, mostrando todo el poderío del Imperio y lo imponente de sus vehículos. Pero este en nuestro planeta no funciona así. Hacer que tus armas se vean más intimidantes o grandes se sobreestiman demasiado. Es como poner un tiro al blanco gigante que hasta el más malo apuntando lograría atinar. Los caminantes y demás vehículos serían atacados por batallones de tanques, escuadrones de cazatanques y misiles antitanques, que dañarían a esos caminantes desde varios frentes. Entonces, hacer los vehículos más grandes no es necesariamente inteligente, sino son lo que demuestran ser. Con el tiempo, los caminantes dejarían de ser una amenaza, y el Imperio pierde toda oportunidad de obtener su recompensa. El gran almirante Dark logra conquistar porciones de la Tierra, teniendo legiones ahí. Pero también en esas tierras habría rebeldes y guerrillas que no se pararían de formar gracias a la inconformidad de la población.
el foco de resistencia terrestre no pararía, y las pérdidas de vidas humanas tanto de civiles como de soldados es de espanto por los bombardeos y las masacres provocadas por los troopers. Pero la humanidad continuaría luchando en varios puntos de resistencia y poco a poco empezaríamos a tomar el control de los territorios invadidos gracias a nuestra capacidad de combate, armas y tecnologías. Al final, la humanidad llevada al extremo y con sus deficiencias logra mantenerse explotando las debilidades del imperio. Pero esto tan solo a corto plazo, ya que las reservas de recursos como el combustible no es infinito. Al quitarnos la capacidad de producción nos dejan sin poder movilizarnos. Los vehículos se volverían inservibles y la poca producción de alimentos no sería para siempre. Esto es algo que naturalmente el almirante planeaba. Por algo estos se volvieron los objetivos principales. La marina por su parte sería eliminada desde un principio desde la órbita. Aún así, la guerrilla se seguiría dando y en muchos casos lograríamos aprender a usar sus armas y comprender su tecnología. Pero no hay nada que podamos hacer para destruir a los destructores. Al final, las muchas batallas son ganadas por la Tierra, pero la guerra es ganada por el Imperio. El Imperio también encontraría la manera de encontrar una ruta de regreso por donde vinieron. Tomó bastante tiempo, pero lo terminan logrando. Traerían más refuerzos. No podríamos hacer nada ante una maquinaria bélica de escala galáctica. No habría nadie que nos salve. Al menos, que de algún lugar salgan los rebeldes de la República y nos proporcionen armas, conocimiento, tecnología y la capacidad de viaje hiperespacial. Si tenemos esto, estaríamos listos en unos cientos de años para eliminar al Imperio y a la posterior Nueva República, formando un nuevo imperio, pero de la humanidad. Listo. Llegamos al final del video, no olviden de suscribirse, compartir, dejar su like y activar la campanita. Me estarían ayudando mucho a seguir creciendo este pequeño canal.